Pese a que empezaron a caer lluvias un poco más fuerte en casi todo el territorio nacional, estas no significan el establecimiento del esperado invierno. Y según pronósticos de la Dirección de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, la sensación calurosa persistirá en los próximos días. INETER informó que los primeros aguaceros tienen su origen en la llamada zona de convergencia intertropical, compuesta por un cinturón de baja presión que ciñe el globo terrestre en la región ecuatorial, formado, como su nombre indica, por la convergencia de aire cálido y húmedo de latitudes al norte y al sur del Ecuador. La Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera, NOAA, de Estados Unidos, anunció que en 2014 se prevé una temporada de huracanes en el Atlántico, cerca o debajo de lo normal, con la formación de 8 o 13 tormentas tropicales y de 3 a 6 huracanes.